Invitados a este concierto del carnaval del 4 de enero fue Diego Daza, compositor y cantautor de nuestro país. Diego, bienvenido a la ciudad. Hombre, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí también. Ocaña la siento como en mi tierra, y también a todos aprovecho y invito al Festival Vallenato allá en Valledupar. Agradecido por esta oportunidad que me da de cantar mis canciones, los quiero mucho. Ocaña siempre luciéndose, aquí están mis canciones para todos ustedes. Bueno, Diego, hagamos un recuento para los ocañeros, para los televidentes de TV San Jorge. ¿Cómo fue el 2017? No, fue muy importante, lleno de muchas bendiciones, muchas canciones nuevas, muchas canciones que me grabaron otros artistas que gracias a Dios fueron éxito, gracias a Dios y gracias a la gente porque la vuelve éxito. Mi agrupación musical al lado de mi compañero Carlos Rueda, un proyecto musical que va en ascenso, gracias a Dios y gracias a todo el cariño del público, que definitivamente no tengo cómo agradecerle. Estamos presentándonos en muchas ciudades del país y eso siempre se los voy a llevar aquí en el corazón por el apoyo y el cariño que siempre me brindan en cada ciudad que nos presentamos. Martín, mi hermanito, en esta noche canto las canciones que me grabaste. ¿Qué dice? Bueno, Diego, hacías un homenaje muy especial a un cantante de música vallenata que lo vamos a recordar mucho y es Martín Elías. Hablemos un poco de esas canciones que escribiste y que él con mucho honor te cantó muy especialmente. Claro que sí, Martín Elías definitivamente nos dejó un legado, un cariño muy importante, sobre todo el aprecio que me tenía, agradecido con esa mención que me hizo en esa canción, que definitivamente esa canción ha marcado mi carrera, me ha marcado mi carrera como compositor y siempre voy a estar agradecido y creo que toda Colombia siempre lo vamos a recordar y siempre lo vamos a querer mucho. Bueno, Diego, estás en una ciudad vallenata 100%, un significado de la música vallenata para nuestro país y para Ocaña y para todo el mundo. No, definitivamente me contaron que Ocaña ama definitivamente la música vallenata y eso a nosotros nos alegra mucho que nos apoyen, que disfruten la música vallenata y bueno, así estamos, también reciban el cariño de parte de todos nosotros y de parte mía, Diego Daza, que siempre los voy a querer mucho. ¿Ya le dieron a probar pan ocañero, cebollita y arepita? Oiga, cuando llegué aquí a Ocaña lo que desayuné fue eso, pancito cañero con huevito revuelto, bacano. Pero como para volver, ¿no? Claro, hay que volver, tenemos que volver, con el favor de Dios que así sea. Bueno, Diego, para todos los televidentes de TV San Jorge, un saludo muy especial en esos comienzos de año 2018. A todos los televidentes los quiero mucho, cuenten con mi cariño siempre, Diego Daza, espero volver pronto, Caña. Mi gente, chao. Que siempre,